El agradecimiento a cada uno de los gremios, a cada una de las provincias representadas por ustedes, seccionales que han llegado hasta la ciudad de San Lorenzo para participar de este encuentro de sindicatos regionales de la CGT, en un marco importante, especial, terminando este año 2021 con la unificación de la CGT a nivel nacional y por decantación, cómo implica, cómo repercute esto en cada una de las organizaciones de las distintas provincias y puntualmente aquí en nuestro cordón industrial, un cordón reconocido a lo largo de la historia como un cordón de lucha. Es importante hoy unificar la lucha, unificar los criterios fundamentalmente de cada uno de ustedes, el trabajo que vienen llevando adelante en las delegaciones, en las seccionales, en cada uno de sus ámbitos de trabajo. Por eso, ya aquí la cabecera está presente, va a ser una jornada extensa, pero intensa para analizar cada uno de los puntos de vista. Por eso, seguramente ustedes van a replicar todos los conocimientos vertidos en esta jornada en cada una de sus localidades. Vamos a dar un inicio especial con un fuerte aplauso para todos ustedes, mujeres y hombres que representan a la trabajadora, al trabajador, porque sin lugar a dudas, este es un punto de inflexión para un trabajo mancomunado que desde esta región seguramente saldrá un comunicado que llegará hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para dar inicio, le pedimos al Secretario General de la CGT San Lorenzo, Jesús Monzón, que dé la bienvenida y haga uso de la palabra. Buen día, compañeras, compañeros. La verdad que es un orgullo en esta reunión gremial ver a muchísimas compañeras, que no suele pasar. Agradecer a los compañeros que han viajado a distintas provincias para hablar de la problemática que tenemos en la política, para ver cómo va a funcionar este nuevo triunvirato. La verdad que a mí me gusta ir de frente y decir lo que pienso. Si me equivoco pido disculpas, pero bueno, hace 2 años que venimos como corresponde bancando a un gobierno peronista. Para nosotros faltan muchas cosas, conversábamos con muchos compañeros. Hay una situación política que muchísimos compañeros sin trabajo, muchísimos compañeros que abren la heladera y está vacía. Me parece que hay un abuso de parte de los supermercados importantes, grandes, que día a día aumenta la carne. En 2 días aumentó un 40% la cerveza. Me parece que eso quiere decir que le está faltando el respeto al gobierno nacional y que en algún momento nosotros queremos y exigimos que se tome partido. Que el gobierno nacional, si no es Alberto, sea Cristina, que en su momento, cuando nosotros tuvimos un conflicto importante hace un tiempo con el tema del agua, en el cierre de campaña, Cristina planteó a Alberto hacerte cargo de una multinacional que nunca daba marcha atrás. Tuvimos la posibilidad de que se quede en la provincia con los 120 puestos que tiene, con sueldos importantes, con una producción más que importante. Así que me parece que juntos, unidos, debatiendo cómo está la situación, viendo de qué manera encontramos soluciones y las llevamos adelante en conjunto. Me voy a extender un poquito planteando el tema del triunvirato. Si ustedes me preguntan a mí qué pensaba del triunvirato, qué pienso, me parece que no es una solución para los trabajadores. A lo mejor a algunos no les gusta lo que digo, me parece que no es una solución. Ojalá que me equivoque, ojalá que podamos trabajar en conjunto y darle lo que, porque no quiero ser negativo, pero darle lo que necesitan los trabajadores. Agradecer a los compañeros aceiteros que siempre están a disposición trabajando dentro de la CGT, por darnos este paso en un salón tan importante y tan hermoso que tienen. Agradecerle, y no me voy a olvidar nunca, a los compañeros de lado que fueron los que bancaron el conflicto, porque los dirigentes sin la compañía de los compañeros que están en conflicto no llegamos a nada. Así que ofreciéndole dinero, porque no había un problema económico en la empresa, ofreciendo indemnizaciones dobles, ofreciéndole pagarle la obra social 1 año más, ningún trabajador quiso aceptar nada más que su puesto de trabajo. Y un conflicto terminó bien. Así que, compañeros, le voy a dar la palabra a una compañera de la Comisión de la CGT también, y después nos presentaremos como corresponde. Me gustaría que los compañeros que han venido de Buenos Aires, como el compañero Valde, como el Gringo, compañeros que siempre nos acompañan, como un montón de compañeros que están acá, hagan
uso de la palabra y después abrimos el debate, total estamos con tiempo. Así que compañero, darle la bienvenida, agradecerle al compañero secretario general de la FESTRAN, Claudio Leone, que cuando lo necesitamos, cuando necesitamos que venga alguna reunión, como en este caso del cordón, siempre está presente, y agradecerle obviamente a los compañeros municipales, no solamente de cordón, sino también de algunos lugares de la provincia, que hoy han tomado la tarea de venir a participar de esta reunión tan importante. Así que compañeros, les doy la bienvenida y la verdad que es un orgullo poder estar con ustedes, poder conversar con ustedes y ver de qué manera discutimos de la mejor manera y avanzamos en un debate que les sirva a los trabajadores. Muchísimas gracias. Bueno, primero darle la bienvenida a todos y agradecerle, como dijo Ronnie, a cada uno de los que han venido y principalmente a las compañeras. ¿Está? A las compañeras. Y yo voy a tocar un tema que me toca desde la CGT, que es la Secretaría de Derechos Humanos y Género. Lo escribí, ¿por qué? Porque a veces siempre digo que una palabra hace la diferencia. ¿Está? Y el tema que vamos a tocar. Yo siempre digo que hay una línea muy delgada en el tema género. Hoy en día estamos en una situación donde todas las compañeras vamos a defender a las mujeres como corresponde, pero también no nos tenemos que olvidar, y lo digo siempre, y se lo digo desde el corazón, que todas, la mayoría somos madres, que tenemos hijos varones, que tenemos sobrinos, que tenemos primos, que tenemos padres. Entonces, esa línea de edad se corta por un hilo muy finito. Hoy en día estamos en una situación que es compleja y que nosotras, como mujeres sindicalistas y que lo llevamos del corazón, vamos a tener que aprender a ver cómo nos manejamos y capacitarnos en esta situación. Igual no es muy largo. Desde que fui convocada a compartir esta reflexión y este momento, pensé y mi interrogante era cómo abordar el desafío de traer a nuestra mesa de trabajo sindical problemáticas que a menudo necesitan ser resueltas y que por otras cuestiones, a veces un poco más urgentes, llevan a ubicarlas en un segundo plano. Me vino a la memoria muchas mujeres cercanas, amigas, familiares, compañeras principalmente, que con valentía libraron sus propias batallas en soledad o bien no pudieron hacerlo, buscando alcanzar lo que entendían que le correspondía por ser justo, casi siempre sin éxito. Creo que esos recuerdos pueden ser un buen punto de partida, ya que sin lugar a dudas, en uno de los grandes motivos por los cuales tengo hoy la fortuna de conversar con ustedes, es la certeza. Es la certeza que la lucha individual no es sinónimo de fracaso, pero que está complementada. Solo no llegamos a ningún lado, chicos. Crecí en una familia de trabajo en la que a mis hermanos y a mí nos hicieron dos regalos, el de la cultura del trabajo y el de pelear por nuestros derechos. Y en esa realidad me formé. Comencé a participar en el gremio cuando muchos me preguntaban, creo que nos pasa a muchas de las mujeres, ¿con qué necesidad? ¿Para qué te vas a meter? ¿Qué problema? No, ¿qué problema no? Y me di cuenta que mi realidad era distinta, que lo que para mí era natural, participar activamente en la defensa de mis derechos y en procurar conquistar nuevos derechos, para muchas mujeres que me rodeaban no lo era. Por eso hoy no vengo a hablarles de todo lo que nos falta. Todos los aquí presentes somos cuadros políticos, sindicales y como todos y tales, somos conscientes de la necesidad de avanzar y profundizar en cambios. Nuestro movimiento sindical unido y organizado en esta Confederación General del Trabajo ha dado muestras claras de su compromiso más allá de las exigencias legales. Hace muy pocos días, ustedes lo saben, por una iniciativa de la CGT, el cupo femenino fue llevado al 50%. La ley del 2002 dice que era el 30%.
Una vez más, las organizaciones demostraron que son quienes mejor saben escuchar e interpretar los problemas de nuestro pueblo. Y así avanzar decididamente hacia un horizonte de equidad y de género. El verdadero triunfo, la verdadera conquista, no va a venir de una ley, chicos, sino del convencimiento del conjunto de nosotros como dirigentes. Nosotros, hablo de todos, varones, mujeres, LGTB, que asuman la necesidad del aporte irreemplazable de la mujer trabajadora y deben hacer en nuestras organizaciones tal como se vio reflejado en la CGT. Tenemos que involucrarnos. Y a las mujeres se los digo, tenemos que llamar a nuestras compañeras, tenemos que llamar a las jóvenes para que participen. Que nunca más en nuestros sindicatos se busquen mujeres, y se los digo de corazón, para completar listas, sino para completar la legitimidad que viene del respeto y la equidad. Cuando eso suceda, la obligación ya no será necesaria porque hablemos de haber construido y conquistado derechos. Lo nuestro es un derecho, no es una obligación. Yo les voy a decir de corazón, pueden hacer miles de leyes, pero yo creo que entre todos reunidos así vamos a triunfar. Y yo hablo de esa línea tan delgada en la cual las mujeres también nos debemos parar. Defendamos nuestros derechos, pero defendámoslos también desde el respeto. Nada más que decir, un gusto que todos estemos participando hoy en día. Bueno, buenos días a todas y a todos. Como decía Perón, no puede haber nada más feliz que una reunión de trabajadores y trabajadoras. Y después de la palabra de la compañera que nos insiste en la idea de que sin equidad, igualdad de género, sin la igualdad entre hombres y mujeres, no existe la justicia social. No inventemos una sociedad sin equidad porque naufragamos en el intento, así que muchas gracias, compañera, por la expresión. Somos muchos, hay muchos temas que decir, pero a mí me gustaría no dejar pasar algunas cosas que creo que son importantes para el proceso que está viviendo la Argentina. En primer lugar, por supuesto, agradecer la presencia de las compañeras y compañeros de distintas CGT regionales, de toda la región, de Córdoba, de Buenos Aires, de Santa Fe. Evidentemente convierte esto en un encuentro de altísima importancia para el futuro de la clase trabajadora, o por lo menos para la coyuntura de la clase trabajadora. En ese marco me parece muy importante agradecerles a dos protagonistas que tomaron la posta en esto, que tiene que ver con el compañero Jesús Monzón de San Lorenzo, que junto con Hilda de Córdoba comprendieron la necesidad de avanzar en un proceso que se inicia hoy, que es un proceso de tipo político sindical. Y a esto me quería referir. No sin antes hacer un reconocimiento, porque hace poco tiempo uno de nuestros principales referentes con su equipo de la corriente federal, que es la Federación Gráfica Bonaerense, obtuvo el triunfo con el 85% de los votos, ratificando el rumbo de la Federación Gráfica, que es una referencia, así que le pido un aplauso a los compañeros. Me da la ilusión que esto, el primer sindicato de la Argentina, uno de los primeros sindicatos argentinos, referenció también la lucha en la clase trabajadora en la CGT de los argentinos con Raimundo Ongaro, que para nosotros es un camino y un ejemplo, así que para nosotros la presencia de él es muy importante, y también la de Hilda, por supuesto. Así que, compañeros, felicitaciones nuevamente. Hay compañeros, compañeras que están presentes de ANSAFE. ¿Dónde estamos? ¿Por acá? Allá están los compañeros y compañeras de ANSAFE, que vienen a estar presentes junto con nosotros, pertenecen a la CTA, pero nosotros en el territorio la clase obrera es una sola, la clase trabajadora es una sola, así que cuando estamos en la lucha no tenemos sigla. Compañero Luis Fuerza, gracias por estar presente, del Movimiento Obrero Rosarino.
Con esto decirles que la intención es el debate, por eso no hemos querido entrar en tema de discurso, el debate. Y el debate es agradecerle que estén en una zona que realmente el país forja su modelo. Estoy convencido que a partir de este cordón industrial, del cordón industrial de Buenos Aires, de la producción industrial y agroindustrial y primaria de Córdoba, Santa Fe, con todos sus puertos, marcan la política y el destino de la clase trabajadora en su conjunto, ¿no? Creo que todos nos quedamos con la sangre en el ojo con lo que pasó con Vicentín, porque teníamos la gran posibilidad de recuperar una herramienta estratégica que no se recuperó como nosotros pensábamos, y eso hoy comentábamos con los compañeros, permite que una senadora de Clarín ocupe el lugar de nuestra compañera de Marilín, y esto a nosotros nos duele porque es una derrota política que arranca con una derrota económica, porque si Vicentín hubiera estado en manos del Estado hoy, ¿no?, se podrían quedar con 10 senadores, pero el instrumento estratégico para la Argentina era Vicentín. Nos pasó lo mismo, una gran lucha fue lograr que estos puertos no quedaran en manos a través de empresas extranjeras. Por acá se va en 5 o 6 empresas casi el 24% del total de las exportaciones de la Argentina, y son empresas extranjeras las que están determinando la soberanía del río Paraná. Nosotros estamos viendo lo que está pasando con etanol, producto de estas políticas, por la falta de presencia del Estado, del Estado como estratégico en la cuestión, hoy tenemos riesgo de cierre. Y ni hablar de lo que todos hemos sido testigos, de la presencia de la lucha de los trabajadores con Dow, una empresa multinacional donde los trabajadores iniciaron una lucha por defender la soberanía industrial de la Argentina. Y yo estaba hablando con los compañeros recién, le contaba a Brizuela que fue como un gol escuchar a Cristina decirle al presidente que tenía que defender. Fue una alegría inmensa porque nos sentimos interpretados. Y acá es donde necesitamos discutir, es cómo nos interpretan a nosotros. No quiero contar anécdotas personales, pero me he sentido hasta ofendido por mi propio gobierno. Entonces me parece que tenemos una oportunidad, que es la normalización de la CGT. La CGT no la van a cambiar, perdónenme, no la van a cambiar los gordos, a la CGT la vamos a cambiar nosotros. Entonces este instrumento es un instrumento estratégico que tendríamos que tratar de consolidar y aprovechar en todo el país. Que podamos dar debate, traer, hacer bajar o subir con los compañeros de la CGT que no conocen la realidad de cada uno de los sectores. Hay gente que desconoce lo que nos pasa a los santafesinos con las empresas, con Vicentín, con los puertos. Hay un desconocimiento de la realidad estratégica de mucha parte de la dirigencia que no separa entre pueblo y dirigente. Entonces, la pregunta es cómo puede ser que gane la derecha. Lo que hay que preguntarse no es cómo puede ser que un gobierno peronista no empiece un proceso de distribución del ingreso donde no nos estén diciendo que el salario le gana a la inflación y no se animan a poner las pensiones. Entonces, nosotros tenemos un proyecto. Queremos una CGT que tenga un proyecto político para la Argentina en beneficio de la distribución de los trabajadores, de la dignidad, del salario. Pero solo no lo hace la CGT. Lo van a hacer si nos empiezan a escuchar. Y para escuchar, primero tenemos que debatir entre nosotros y elevar este debate hacia arriba. Y dar nuestra palabra. ¿Qué opina la CGT de las provincias, de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba, de Entre Ríos? Me parece que no es menor. Y le vamos a pedir a nuestros compañeros de la CGT que nos representan, porque han sido electos en esta representación, que lleven esta voz y que tengamos la posibilidad que las decisiones se tomen con el Consejo Directivo, con el plenario del Secretario General y con las delegaciones regionales. Pero para eso los verdaderos autores, los verdaderos protagonistas, tenemos que ser nosotros, de abajo para arriba, como se empieza a calentar el fuego, ¿no? Esa era un poco la idea de esta reunión. No sé si algún otro compañero quiere avanzar y empezamos a contar de dónde somos y los problemas que estamos viendo. ¿Ida? Gracias, compañero. Buenos días, compañeras y compañeros. Verdaderamente un gusto encontrarnos hoy en este importante lugar que, como bien dijo el compañero Claudio, va
pasan por acá el proyecto de la Argentina industrial, pasa por acá la soberanía alimentaria, pasan un montón de cuestiones que son fundamentales para el proyecto nacional. Junto con compañero Ladrillero de Televisión, compañero Juan Monserrat, secretario general de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, el sindicato más grande que tenemos, compañero de la CGT Belville, Villa María, Cruz del Eje, representada por el compañero Juan Lescano, y bueno, compañero de Río Cuarto que tuvo un inconveniente y no pudo llegar, hemos venido a este encuentro que consideramos de fundamental importancia porque compartimos lo que aquí se ha dicho sobre la necesidad de que la CGT Nacional contemple la participación plena de las regionales de la CGT de todo el país. Esto es algo que desde la CGT Regional Córdoba hemos venido reclamando. Hemos venido reclamando porque entendemos que el federalismo lo tenemos que practicar desde ese lugar, con la plena participación de todas la representación de las y los trabajadores argentinos. Igual, muchos creemos que esta CGT tendría que haber dado un salto en la posibilidad de un recambio, y al igual que sobre la representación de las trabajadoras en su conducción, que debió estar visibilizada de otra manera y no como está. Si bien muchas y muchos consideran que se ha dado un paso, hay también muchas y muchos que consideramos que falta bastante para que las trabajadoras estén representadas con equidad en la CGT Nacional, y yo incluiría otras centrales sindicales también. Por eso es mucha la tarea, pero fundamentalmente viniendo de una provincia que no es precisamente la más proclive a ser parte del proyecto nacional por una decisión política de la dirigencia del PJ de la provincia, que ha decidido transformarlo en un partido provincial fortaleciendo la alianza con los sectores de la economía concentrada, fundamentalmente el sector agroexportador, que ha construido un discurso que es contrario a la vigencia del proyecto nacional. Venimos a ponernos a disposición de la lucha que vamos a tener que empezar a librar para que el proyecto nacional sea lo que entendemos que debe ser, para que las conducciones sindicales asuman que somos una herramienta que puede transformar la realidad, como lo han demostrado nuestros antecesores, como lo han demostrado nuestros dirigentes más claros, y teniéndolo al mismo lado, bueno, nuestro principal, que es Raimundo Ongaro. Esos dirigentes que tenían en claro que podíamos transformar la realidad con la participación política y podíamos incidir en ella. Incidir en ella quiere decir que alcancemos la justicia social, que no sea una frase hueca ni vacía. Esa es la necesidad que tenemos hoy. Nuestra crisis como movimiento sindical está en que tenemos la mitad de la fuerza laboral en negro, que tenemos millones de compatriotas que están trabajando en condiciones de explotación y precariedad por dos monedas. Entonces, esa situación es la que tenemos que transformar. Trabajo genuino, con inclusión, con derechos, con seguridad social, con una jubilación garantizada. Eso es lo que tenemos que pelear. Tenemos que pelear una distribución distinta de los recursos. Es una tarea que parece gigante y que por ahí algunos pueden decir que estamos fuera de época, pero de ninguna manera podemos esperar consolidar un sistema que regresivamente nos lleve a estratificar en las que más y los que menos tienen esta diferencia enorme que nos lleva a que tengamos cada vez más necesidades, pobreza y hambre. Eso no lo podemos permitir. Por la dignidad de nuestra historia y por la sangre que derramaron nuestras y nuestros mártires a través de la historia. Gracias, compañeros. Bueno, buenos días, compañeros, compañeras. La verdad que es un enorme orgullo participar aquí. En principio en este lugar, en San Lorenzo, donde realmente hemos estado
varias veces, pero sobre todo por la reafirmación de una conducta de los compañeros aquí de la CGT regional, que han tenido siempre una coherencia, una firmeza, que yo creo que inclusive ahora se reafirma con esta última batalla con el tema de Don, que no es solamente el planteo de un conflicto particular de un gremio, sino que me parece que lo debemos tomar como emblema con respecto a cómo se deben definir las batallas que indefectiblemente tenemos que dar contra la concentración del poder, contra el modelo agroexportador. Yo creo que me parece que de esta experiencia debemos relacionarla con lo que nosotros entendemos que tiene que ser el proyecto de país. Y con la presencia acá de compañeros y compañeras de delegaciones regionales que han venido teniendo definiciones, que esto es lo que me parece interesante, ¿no? Porque por ahí algunos dirigentes a nivel nacional piensan que siempre está empezando la etapa. Ahora se unió la CGT, vamos a ver cómo normalizamos las regionales, y parece que siempre estamos empezando y no se mira demasiado abajo, digo. Acá hay compañeros que se vienen reuniendo, vienen debatiendo, que resistieron 4 años al macrismo con una posición muy clara, en ningún momento tuvieron duda que ese gobierno lo teníamos que sacar, es decir, no plantearon que hubiera margen de negociación con el macrismo, y siguieron y hoy realmente funcionan como sindicatos, como delegaciones regionales, y toman posición, han sacado documentos. Yo he leído las conclusiones de los compañeros de Entre Ríos con la reunión de regionales CGT, las definiciones que ha tenido en el Gran Buenos Aires Lomas de Zamora, con una posición muy clara, la CGT de Moreno, con documentos muy profundos, muy yendo al fondo de la cuestión, que es lo que nos viene de lo más profundo de nuestra historia, es decir, movimiento sindical ligado a un proyecto nacional, no un movimiento sindical con vaivenes. Tenemos claro, es decir, que nuestra historia, yo creo que hoy se cumple un aniversario, da la casualidad, del tema del programa de la falda. El programa de la falda, de la CGT, en la resistencia, nos derrocaron como gobierno, nos proscribieron también con un decreto que tiene la fecha de hoy, casualmente, y nosotros salimos a resistir allí desde abajo, casi clandestinamente. ¿Desde dónde? Desde las regionales, fíjense, ¿no? Desde Córdoba, de la falda, con grandes dirigentes, valientes, que dieron la vida en su lucha, como Atilio López y muchos otros a los que le rendimos realmente homenaje. ¿Pero qué sindicalismo ese? Era ese, el sindicalismo que decía qué país queremos, porque sabemos que no podemos mejorar el salario, porque sabemos que no podemos mejorar el convenio, porque sabemos que no podemos resolver el problema de las obras sociales, si no tenemos un país libre, si no podemos tener el derecho a la autodeterminación, a definir nosotros qué tipo de nación queremos construir. Bueno, hoy estamos aquí, compañeros y compañeras que tienen definiciones con respecto a eso y las hacen públicas, y eso me parece que es lo que necesita el país. Por eso la idea de, en este corto tiempo que tengamos hoy, intercambiar entre todos nosotros el tema de los 2 años que tenemos para adelante, donde nos parece que no podemos aceptar vacilaciones frente a los factores de poder que actúan a la derecha, tan bien organizada, tan preparada para desestabilizar, para que nos vaya mal, y con respecto a esta unidad que construimos, no solo política que nos sirvió para ganar el gobierno, sino ahora reconstruir la unidad sindical, pero una unidad sindical que sea democrática, participativa, que tenga contenido, que cuando hablamos, vamos a hablar con un ministro, como se va a hablar mañana, a mí me gustaría una CGT que dijera qué piensa de cómo habría que negociar la deuda externa, ¿no es cierto? Es decir, alguna vez lo tuvimos, yo recuerdo a Saúl Lubaldini, cuando teníamos el problema de la deuda externa, empezaba a ser un tema grave, teníamos un programa de 26 puntos y decíamos moratoria a la deuda externa, porque si vamos a pagar así como ellos nos piden, el país no se puede reactivar. Bueno,
Estas cuestiones son demandas que no las tenemos que bajar, porque la unidad no es solamente que se junten los dirigentes, sino, bueno, ¿para qué se juntan? ¿Qué vamos a hacer desde esa unidad? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Cómo vamos a batallar contra los formadores de precios? ¿Qué va a pasar con el comercio exterior, que es donde está la mayor riqueza del país? ¿La seguimos dejando a las multinacionales? Bueno, ese es el gran debate. Y yo creo que acá hay muchas posturas, porque yo he leído, me interesa mucho lo que plantean las provincias, las regionales. Creo que hay una riqueza enorme que hay que mostrarla a nivel nacional. Porque como fue aquel programa de la falda que caminó desde el interior hacia el centro, la cosa sigue pasando por ahí. A veces allá arriba está muy centralizada entre los factores de poder. ¿Y si nos peleamos con este? ¿Y qué va a pasar si nos peleamos con el otro? Yo estoy bastante podrido con este tema de las relaciones de fuerza. ¿Y no tenemos relación de fuerza para hacer esto? ¿Y no podemos tocar acá? Fíjense ustedes, cuando llegó el peronismo al gobierno, creó las relaciones de fuerza. El peronismo nos enseña eso. Las relaciones de fuerza no eran favorables. Crear el IAPI en el comercio, para el comercio exterior, meter el Estado ahí y desplazar a Mungibor y a Dreyfus, si lo miramos desde el punto de vista de las relaciones de fuerza, eran dos empresas poderosas que hace años manejaban el comercio exterior y parecía imposible. Y el Estado se metió y lo hizo. Las relaciones de fuerza las modificamos nosotros cuando hay una concepción de querer tener un país realmente independiente, libre y con justicia social. Y la modifica fundamentalmente la clase trabajadora organizada. Por eso el valor de estos encuentros y el intercambio que podamos hacer. Gracias, compañeros y compañeras. Bueno, compañeros, compañeras, buenos días. Muy agradecido de poder estar aquí, de compartir este encuentro, de hacer hincapié en el debate, en la discusión. Y uno cuando viene aquí en San Lorenzo, lo primero que asocia, la batalla de San Lorenzo, en términos de batalla, ¿no? La concepción de la batalla, de tener en cuenta ese San Martín, que le decían en España chelo, porque era mestizo, era un criollo. Y que aquellos y aquellas que hablan de juventud, y tenía 24 años el compañero cuando se hizo cargo de esa batalla. Y en términos de batalla, yo quiero traspolar la realidad política, la realidad sindical en los últimos meses, ¿no? Y en esos términos de batalla, la política preparó la artillería para enfrentar a ese enemigo de nuestra clase, que es el neoliberalismo, ¿no? Y ahí en septiembre empezaron a juntar los muchachos de la política, los cañones. Evidentemente se equivocaron en algunas cuestiones del calibre de la munición, la longitud, la longitud, la latitud, para comenzar la batalla. Y esas cuestiones de esos errores de interpretación, de análisis, nos llevaron a una derrota. O sea que ese fuego de artillería armado desde la política falló. Luego vino en noviembre las generales, con alguna incidencia de algunos sectores, de la clase trabajadora, de la lectura de nuestro pueblo, porque nuestro pueblo no se hizo de derecha, simplemente es un pueblo rebelde, el mismo de la batalla de San Lorenzo, siempre pidió y luchó. Y bueno, esa misma formación de artillería desde la política, por ahí mejoró el calibre, analizó la longitud, la latitud, y a ese enemigo que es el neoliberalismo, ese fuego de artillería anduvo mucho mejor el de noviembre que el de septiembre. Pero la política ya hizo su estrategia
en la batalla. La del artillero, ¿no? Está a distancia del enemigo, que lo mira desde lejos. Es muy difícil, salvo en algunas ocasiones el artillero o la artillera no corre tanto peligro. Y ahora en el proceso de la batalla, esto, bienvenida sobre el debate y la discusión, ahora viene la infantería. ¿Quién es la infantería? Los trabajadores, las trabajadoras, los que cargamos la mochila, el casco, el fusil, bayoneta, y a lo largo de la historia siempre fuimos los que pusimos el pecho, el cuero y la sangre, desde esa batalla de San Lorenzo hasta acá. Y lo vamos a seguir haciendo, orgullosos de que lo vamos a seguir haciendo. Por eso en esta cuestión de la batalla es importante, sumamente importante, el rol que le toca desempeñar a esta infantería de la clase trabajadora, la hermandad de la clase trabajadora. Por eso es bienvenido el debate, la discusión, pero con esa concepción de que nosotros fuimos siempre la infantería, en las derrotas y en las victorias. Y cuando hablamos de victorias, en nuestro análisis de avance de infantería, tenemos que tener en claro y muy presente que nosotros tenemos una victoria muy reciente y muy contundente. Nosotros y nosotras, este colectivo, fue centrado en los cuatro años de resistencia. No a la defensiva, fue una infantería que fue a la ofensiva. No respetamos ni pelo ni marca. Y como bien dicen los compañeros de la CTA, estratégicamente en las regiones, en las localidades, en los barrios, éramos solo uno. La unidad de la casa, la hermandad de la casa. Eso no se dice. El establishment político, el establishment social, no quiere que nosotros reconozcamos que en cuatro años de resistencia a la ofensiva derrotamos a los medios masivos como el pueblo. Derrotamos a la monarquía judicial. Derrotamos al Fondo Monetario Internacional, y por eso tenemos que debatir y discutir, con 45 mil millones de dólares bancando al Macri. Entonces, compañeras y compañeros, ahora que nos toca el rol a la infantería, que es la clase trabajadora, la que pelea todos los días y no en un acto eleccionario, es prudente y necesario que hagamos una discusión, un debate, pero también que reconozcamos que de esa batalla de cuatro años en contra del liberalismo, nosotros salimos victoriosos. Nosotros ganamos. Y si nosotros queremos ganar la próxima, como decían muy bien mis compañeros y mis compañeras, la de 2023, es necesario que la infantería empiece a caminar y empiece a luchar. Y para eso necesitamos el debate, la discusión y la reflexión. Y una cosita no menor. Hoy más que nunca, como decía Raimundo, tenemos que dejar de ser un pueblo gobernado para ser un pueblo gobernante. Nada más, compañero. Muchas gracias. Bienvenido. Encuentro interprovincial de la CGT en la ciudad de San Lorenzo. Bueno, buenos días, compañeras, compañeros. Gracias Noni, gracias Claudio por la invitación, gracias Pablo por recibirnos acá en tu casa y bueno, bienvenida sea esta iniciativa de juntar a las CGT regionales, empezar al movimiento obrero regional y empezar a analizar un poco toda la situación que nos toca atravesar en el presente y que se nos va a venir en un futuro que sin duda tenemos que ser actores principales para empezar a modificar esta realidad que realmente se presenta
bastante compleja, ¿no? Bastante difícil. Por aciertos quizás de la oposición y por errores propios. Y creo que acá, más allá de debatir todas las cuestiones que hacen al presente del país, también es un lindo lugar, un lindo momento, un lindo ambiente para analizar cuáles han sido nuestros errores, cuáles han sido nuestras debilidades, porque a partir justamente de hacernos cargo de esos errores, seguramente vamos a encontrar el camino para la solución, para salir de esta situación compleja. Porque la verdad que estar viviendo cada algunos años momentos similares, como ser la reinstalación del modelo neoliberal que nos tocó vivir durante los 4 años de Macri, y que bueno, acá sabemos que fue uno de los campos de batalla donde más se libró justamente la resistencia contra ese modelo neoliberal, realmente nos llama poderosamente la atención y creo que nos tiene que hacer reflexionar muchísimo en dónde están esas debilidades. Quizás exacerbadas por los medios de comunicación entre comillas. Siempre decimos nosotros que son voceros de grandes corporaciones económicas. Por ejemplo, Clarín en algo no miente cuando dice que es mucho más que un diario. Es verdad. Clarín es mucho más que un diario. Clarín es el vocero de una corporación económica que tiene ramificaciones por todos lados y que obviamente todos los días marcan agenda y hacen confundir a nuestras compañeras y compañeros, como para que voten, por ejemplo, como pasó en esta provincia, a candidatos que ni siquiera votan en esta provincia. ¿Qué podemos esperar? ¿Que esos candidatos nos defiendan o defiendan los intereses de Santa Fe cuando no conocen, cuando no pisan la realidad de Santa Fe? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Esas cuestiones son fundamentales que la empecemos a analizar y a reflexionar. Porque si no, compañeras y compañeros, la verdad, no vamos a tener destino. Vamos a tener que estar luchando permanentemente contra todos estos intentos de cercenarnos derechos, como está ocurriendo en este momento, donde se viene por la eliminación de las indemnizaciones, por la flexibilización laboral, y eso no es nada bueno, sin duda, para todas y todos. Primero te generan un problema enorme, que es la desocupación, la caída de la cuestión económica, todo, obviamente, ¿no? Ayudado también por la pandemia, una circunstancia que no estaba, por lo menos en el pensamiento de nadie, nos agarró de sorpresa, fue difícil administrar esa situación, pero ayudados por esa situación, están justamente tratando de profundizar y aprovechar el momento para venir justamente contra todos los derechos que, como bien decían los compañeros, ha costado sangre de dirigentes, ha costado mucho esfuerzo, mucho trabajo. A las trabajadoras y trabajadores nadie nos regaló absolutamente nada. Siempre esto se ha ganado con lucha y nadie también es prescindente. Por eso nosotros también estamos a favor de la igualdad, de que la mujer siga sumando presencia, siga tomando un rol protagónico en todos los sindicatos, en todas las centrales obreras. Nosotros, la verdad que también lo hacemos día a día, construimos día a día igualitariamente con nuestras compañeras y tratamos justamente de que se profundice de esa manera, desde la igualdad también, esa bandera que hemos abrazado de muchos años, que es el tema de la justicia social. Pero no nos podemos quedar en acto declamativo, compañeras y compañeros, hay que pasar a la acción. Nosotros en las últimas elecciones, lo cuento a modo de anécdota, salimos a hacer asambleas de base en todos nuestros sectores de trabajo, explicarle a nuestras compañeras y compañeros qué era lo que iba a pasar si la derecha ganaba por la diferencia que lo había hecho en las PASO y se seguían envalentonando en contra nuestro. Y creo que ahí merece también que nosotros hagamos un análisis. Nosotros veníamos de años donde éramos conscientes que veníamos ganando derecho. Había cuestiones que nos preocupaban, ejemplo, impuesto a las ganancias,
nos enojaban, y con razón, porque nosotros consideramos que es un impuesto al trabajo. Ojo, no estamos en desacuerdo en si tenemos que aportar algo para la construcción del país y para ayudar a los que menos tienen. No estamos en desacuerdo con eso. Lo que estamos en desacuerdo es con lo desmedido que era este impuesto y cómo nos estaba pegando en las familias trabajadoras. Esas cuestiones quizás nos enojaban un poco, quizás muchas veces confunden, hacen enojar a nuestras compañeras y compañeros, y si no tenemos la capacidad de explicarles, porque quizás teníamos la mayoría de los problemas resueltos, uno de los temas es que la ocupación en la Argentina, o la desocupación, mejor dicho, en la Argentina, era mínima, históricamente mínima. Entonces, quizás eso nos desmovilizó un poco y nos ganaron terreno los enemigos. ¿Qué pasó? Después de unos años, otra vez nos volvemos a pegar un tiro en el pie. Y el país se vuelve a teñir de amarillo. ¿Qué pasó? Que esa movilidad ascendente quizás nos hizo confundir a muchas compañeras y compañeros de base, y hemos perdido algo que tenemos la obligación de recuperar, que es la conciencia de clase, que podemos tener un convenio mejor, un convenio peor, pero somos todos clase trabajadora, no clase media, clase trabajadora. Eso es lo que nos tenemos que meter en la cabeza. Somos trabajadoras y trabajadores, y eso es fundamental que lo recuperemos, porque el enemigo tiene conciencia de clase. Ellos son una minoría que gracias a las decisiones y a los acuerdos, después se matan entre ellos, no tienen problema, pero ellos hacen y maximizan su negocio en base al esfuerzo nuestro y avanzando sobre nuestros derechos. Miren, lo hago a título personal. Quizás sea políticamente correcto hablar de la unidad de todos los argentinos. Yo particularmente no creo que eso sea así. Acá hay una grieta, no hay una falsa grieta. La grieta es real. El tema es dónde se establece el límite de esa grieta. Esa grieta la establecen las pequeñas minorías que avanzan sobre las grandes mayorías. Y ahí nos van generando algunas grietas chiquititas donde nos dividen a nosotros y siguen avanzando ellos. Eso es lo que nosotros tenemos que corregir. Pero reconocer esa grieta como que esa grieta existe. Y a esa grieta hay que ganarle y hacerle entender que tiene que ser generoso y dejar de alguna manera de ganar tanto dinero para que justamente en el país se redistribuya la riqueza y todas y todos.